José Carlos Guerra Aguilera, en el inicio de este año. En el inicio de este año, en donde todos nos hacemos propósitos que a veces se desvanecen muy rápidamente. En donde pretendemos cambiar de vida, cambiar de estilo, hasta cambiar de alimentación. Y en donde pretendemos en un momento determinado que todo es nuevo. Cuando a veces reciclamos, regresamos a los mismos errores, a los mismos pecados, a los mismos vicios, a las mismas situaciones. Yo estoy llegando ya luego al mismo vicio, criticar. ¿Y por qué criticar? Me llama poderosamente la atención el evento de Cuernavaca, del famosísimo Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué me llama poderosamente la atención? Se dice, y todo el mundo lo masticamos, de que los gobiernos se merecen las autoridades que tenemos. Yo siento que en este caso, los que votaron por el señor Cuauhtémoc lo hicieron adrede, como a veces hemos visto que se votaba por Cantinflas, por Tintán, por Carmen Salinas, o hasta por otros tipos de disque actores, y hasta por prostitutas allá en Italia. Pero independientemente de quiénes sean los prostitutos o las prostitutas, lo cierto es que el hecho de que haya ganado una persona sin ningún conocimiento político, es lo más importante, implica un dejo de la ciudadanía, un hartazgo de la ciudadanía, una burla de la ciudadanía hacia los poderes, hacia los políticos, lo cual no se ha entendido directamente por ellos. ¿Qué me llama también la atención de esta situación? La inocencia de los petimentos que hace el señor Cuauhtémoc por medio de su representante. La primera inocencia, por solamente llamarle inocencia y no novatez, o alguna otra expresión despectiva, es haber pedido amparo contra unas leyes o unos reglamentos que se trataron de modificar en el seno del ayuntamiento. ¿Para qué? Para acotar ciertas facultades. Obviamente el señor Cuauhtémoc no estaba legitimado, era candidato electo, pero no era candidato en funciones, y aun cuando pudiera haber tenido quizás un juez de distrito más abierto para establecer un principio pro persona y para establecer otras situaciones, lo cierto es que desecharon el amparo. Esto, que podría parecer tonto, resulta más relevante cuando leemos en las noticias de que el señor Cuauhtémoc le manda una cartita al señor Peña Nieto antes del Día de los Reyes para decirle que le quite a funcionarios de otro partido. Esto es absolutamente ridículo. Demuestra, para empezar, que el señor no sabe en qué país vivimos, yo tampoco sé a veces, en donde existe una pirámide, y la pirámide es pedirle al señor de arriba todo, pero el señor de arriba ya no puede todo, ya no puede, y qué bueno que no puede. El presidencialismo, que va a la baja, no deja de ser una entidad que no debe intervenir en los partidos políticos ni en los municipios, no porque el ayuntamiento sea tan libre, ni tan soberano, ni mucho menos, sino porque al final de cuentas sería monstruoso, eso sí sería grave, que el presidente de la República les pidiera a los otros que renunciaran, si no puede hacerlo ni con sus propias gentes. Verbi Gracia Escobar llamándole su propia gente. Pero independientemente de ello, lo más triste para mí es el hecho de que el señor Cuauhtémoc haya pedido gobernar desde el Palacio de Cortés. ¡Qué paradoja! Míticamente, el señor le quemaron los pies. Históricamente se dice que fue Cortés. Qué ridículo que quiera él estar en ese palacio antes que no pidió el Palacio de Versalles para gobernar desde allá. Qué ridículo que lo quiera hacer. Y eso que no estoy mencionando lo que se dice que también está pidiendo de dinero. ¿Qué nos demuestra esto? Lo que dijo Sicilia, y repito las situaciones. El señor Cuauhtémoc podrá ser un excelente futbolista, pero es un ignorante. Y hay demasiados ignorantes en la política. Ese es lo más grave. Y lo peor de todo, dentro de poco tendremos las reelecciones. Y muchos ignorantes van a seguir siendo los que estén disque gobernándonos. Tenemos que despertar ante esta situación para que se observe bien todo. Y por último, la sociedad también está avanzando. En Michoacán están en contra del replacamiento. Y la gente está abundando en contra de la repulsa al Congreso, porque él es el que dicta las leyes, aunque la proponga el que se lo tenga que proponer en relación a estas cuestiones.
Esto parece ser que entonces viene a una pequeña ola, un pequeño tsunami, muy pequeño, para modificar conductas, ojalá. Y sobre todo, que el ojo crítico pueda ayudar. Buen año, a pesar de nosotros.